¿Qué onda, chicos? Soy Jorge y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Esmeralda. Sí, bueno, chicos, pues en el capítulo anterior o video anterior o episodio, como lo quieran llamar, lo dejamos dentro de mi guarida secreta y bueno, una disculpa porque se me acabó el tiempo, me despedí demasiado rápido y ya no me dio tiempo de mostrarla. Así que bueno, ya lo hice fuera de cámara, terminé de mostrarla y así es como quedó mi guarida secreta. ¡Qué bonita es! Es que es muy bonita y miren, tengo un Weimer aquí enorme de... ¡Ay, hijo! No recuerdo, ni siquiera me acuerdo dónde lo conseguí. Pero bueno, ahí está el Weimer, aquí está la tienda esta super chida que obtuve cuando le gané al Treta. Mi muñeco Tochi, tapetes, pósters, plantas... ¡Muy bonito todo! Estos tapetes eran lo que queríamos traer. Este me hace dar vueltas. Este me hace brincar. Este me hace sacar brillitos. A ver, lo voy a hacer otra vez por si no lo vieron bien. Ahí está, me hace tener brillitos. Este me hace brincar. Y este dar vueltas. Y aquí me puedo sentar. Hacer mi tarea, órale, estás castigado. Y bueno, pues quedó bien, me gusta mi guarida. Muy, muy bonita, muy bonita. Creo que se puede conseguir un muñeco de Charizard, pero creo que tienes que ganar un montonazo de puntos en la torre batalla o algo así para poderlo comprar con los puntos. O en el frente batalla, no lo sé, pero por ahí se obtiene y... pues bastante bien el muñeco Charizard. Pero bueno, tenemos que comprar un montonazo de repelentes porque nos vamos a ir preparando. Vámonos aquí a Calagua. Hay que comprar bastantes cosas para prepararnos para la captura de legendarios. Dale, vámonos al piso 1 a ver si podemos comprar algo por ahí. Max Repel, sí, Max Repel. O no, Super Repel, 200 pasos, 100 pasos, 100 pasos. Yo creo que con 100 pasos vale, ¿ok? Vamos a tener que comprar unos 50, tampoco tantos, con 50 yo creo que lo hacemos. O solamente 40, no, con 50, más vale que sobre que falte. Dale, ahí está, 50 repelentes. Y ya está. O sea, soy millonario, tengo un montonazo de dinero. ¿Cuánto dinero me queda exactamente? Tengo... ¡Oh! Tengo una estrella, ¿qué te pasa? Una estrella por ganar la liga. Tengo 239.254 yenes. ¡Soy millonario! Dale. Pokémon. Vamos a poner a Malvandroid al primer lugar. Y bueno, voy a mostrarles cómo poner el chat. Aprovechando que estamos preparándonos para la captura, ya había dicho yo que iba a conseguir, a tener que conseguir el chat de los caramelos raros. Digo, bueno, sí, tengo los dos, el de los caramelos raros lo usé para levelear a Malvandroid. Y el de las Master Ball lo vamos a poner ahora mismo. Así que déjenme ver dónde lo tengo, por acá tengo el chat, lo estoy buscando, permítanme, permítanme. Lo tengo en una carpeta por acá. Aquí está, cheaps. Solamente tengo dos. Bueno, dos y otros cuatro que son para ir a las islas estas. Pero los que vamos a hacer por ahora son estos dos. Bueno, el Raticande lo voy a dejar en la descripción también. Pero de momento simplemente vamos a usar este, el de las Master Ball. Control C, lo dejan en la descripción, lo copian, le dan Control C. Se van al emulador, le dan a cheaps, le dan a Disable, y se tiene que quitar la palomita, ¿ok? Ya no hay palomita, así debe estar. Ahora, se dan a List.
le dan a GameShark, copian el share con control B y le ponen el nombre que le pongan, va a ser igual, pero le voy a poner Master Ball para identificarlo. Master Ball, ahí está. Master Balls, para que sean, para que se vea que son infinitas. Le damos OK y le damos a OK. Ahora nos metemos al PC y le damos a la PC de Jorgeis o a la que tengan ustedes. Le dan almacén de objetos, le dan a sacar objeto, sí, sacar objeto. Y por acá debe haber Master Balls, dime que sí. Master Ball. Algo hice mal, creo que tenía que entrar y salir. Vamos a ver si era entrar o salir. A ver, permítanme porque tengo acá un montonazo de pestañas abiertas y quiero minimizarlas. Ahí está. Vamos a ver. Sacar objeto. Aquí está Master Ball. Ahí está, ahí hay tres. ¿Dónde hay? Acá hay otra Master Ball. Otra Master Ball, otra Master Ball, otras dos Master Ball. Aquí hay otras dos Master Ball, bien. ¿Cuántos Master Ball tenemos ya? Acá voy a sacar, no sé. Espérate, ya me dio el código infinito, a ver. Voy a sacar unas 20 por si acaso, no sé. 20, ahí está. Y ya, nos salimos y listo, ya tenemos el chat de Master Ball. Por cierto, si lo hacen así como yo y no les aparece, simplemente sálganse del centro Pokémon y vuélvanse, y vuelvan a entrar y listo, ya ahora sí va a estar todo bien, sí, casi como acabo de hacerlo. Y pues ya está, ya tenemos las Master Ball, vamos a ver. Tenemos 31 Master Ball, no sé para qué tantas si solamente son 8, 9, 10, 11 legendarios. Y no sé, me apetecía hacerlo. Y bueno, pues este es un episodio bastante cortito, lo sé, pero bueno, vamos a vamos a usar vuelo. No lo vamos a dejar todavía, vamos a usar vuelo. Y lo dejaremos en donde vamos a hacer la captura de Latias, ¿ok? ¿Dónde? ¿Dónde dirán? Pues no lo sé, la verdad. Tal vez aquí. Sí, aquí yo creo. Aparte porque llega la hierba, está cerca. Aquí está cerca la ciudad, así que queda perfecto. Así que lo vamos a dejar aquí en la ciudad. Y mañana comenzamos con la captura de legendarios. Así que pues esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Like, suscribirte si no lo estás y convertirte en un champi.